Ahora podés festejar tu cumpleaños de película en Cines Dinosaurio Mall. Elegí tu película favorita y tu combo para disfrutar con amigos a un precio único. Te esperamos en Dinosaurio Mall, Alto Verde y Ruta 20. Hola, ¿qué tal? Llegamos al Pochoclo, como siempre, para poder presentarles los grandes estrenos, los directores, actores, la música de películas. Y por supuesto, Fernando, en un diciembre que viene con muchos títulos, ¿no? Así es. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, encantado. Ah, encantado. Siempre. Y sí, es lógico. ¿Cómo? Causa ese efecto. El flecha veloz. Así es. Bueno, mira, uno de los estrenos importantes de esta semana es uno de los títulos muy importantes de este mes, teniendo en cuenta que es una película que en los Oscars pasados recibió la nominación de Mejor Película Extranjera. Es una película de Dinamarca, una de las mejores del año. Se ha demorado mucho en llegar a la cartelera, pero por fin la podemos ver en pantalla grande. Y una curiosidad, porque realmente sí, el cine europeo en los últimos tiempos, como en este caso de Dinamarca, sí, no estaba logrando realmente entrar en el mercado popular, claro, internacional, ¿no? Pero es una película que realmente lo merece, porque es una película ágil, una película realmente con mucha acción, mucha aventura y además verídica. Se llama Kon-Tiki, un viaje increíble. La famosa balsa. Así es. Es la historia real de un hombre llamado Thor que cruzó el Océano Pacífico, hizo algo así como 4.300 millas a través de una barca, con la intención, sí. No, te iba a agregar que es una copia, la balsa, de lo que se supuestamente hicieron los vikingos en algún momento. Claro, en ese estilo. Y tienen que probar si, bueno, hubo, digamos, un tipo de culturas precolombinas en América, bueno, ligadas precisamente a esos orígenes. Y, bueno, vivieron una cantidad de aventuras increíbles porque el hambre, las tempestades, los tiburones, las inclemencias, y además filmaron como una especie de documental con todos los riesgos que eso conlleva. Y además, bueno, en algún momento también con cierto desasosiego, porque no sabían si iban a llegar a lo que ellos se habían comprometido, ¿no? Además, trataron de imitar lo que supuestamente pudo haber hecho esa gente en esa época. Claro. Sin tanta comunicación, sin tanta tecnología. Claro, claro, totalmente. A jugar con la naturaleza pura, ¿no? Así que es una película que transmite todo esto que acabo de contar, una película realmente muy, pero muy buena, estreno de esta semana. Bueno, la verdad son esas grandes películas que algunos diría, la quiero ver ya. El National Geographic o el Discovery Channel. No, y además se estrenó así, en formato digital, así que la van a ver con todos los detalles. Esta película es realmente magnánima. Crossing the Pacific for 5,000 miles, I will prove that Peruvians were the first to settle Polynesia. It's further than from Chicago to Moscow. Look around you. Every book in here offers some theory or another. Mr. Hardo, doubtless the story of Norwegians drowning in the Pacific will sell a lot of magazines. But not this one. You want your theory to be accepted? Then go ahead. Drift from Peru to Polynesia on a balsa wood raft. There will be no one to save us out there. Except your theory. If I pull this off, just hope that 100 days from now your children still have a father. The South Equatorial Current is the only road there is. If you can't steer, can't just wish yourself a change of course.
Bueno, y después de una inolvidable aventura como con Tiki. Sí, muy buena película. Algunos dijeron que llegaron y que realmente lo que pasó acá en América Latina es consecuencia de eso, de ese viaje, ¿no? Pero bueno, vaya uno a saber, ¿no? Así es, una película que realmente vale la pena, ¿eh? Probátelos. Sí, me van a quedar bárbaros, sí, como siempre. Sé que te quedan. Mira, oh, toma vos. Los mira. Anteojos de sol, que además, si usted tiene necesidad de que sean recetados, sí. Los tiene Minilén Sociedad Anónima. Para esta temporada, mirá en Minilén la moda del sol. Además de moda y protegerte del sol, los podés hacer recetados. Marcas internacionales, exclusivas de Minilén. Más elegancia. Anteojos para sol, Minilén. Ópticos que saben lo que tus ojos necesitan. Tucumán 62. Y llegó el momento, amigo, de participar por la trivia para que ustedes comiencen a jugar a partir de este momento con posibilidades de llevarse pasaporte para disfrutar de muy buen cine durante esta temporada estival, ¿no? El verano también va a tener el cine como protagonista fundamental, sí. Además de las sierras, el todo. Lago, los ríos, bueno. Y pueden ganar pasaporte para ver muchos títulos que van a llegar a través de enero y febrero. Claro. Escribiéndonos a Facebook o escribiéndonos habitualmente, como a ustedes Twitter. Lo hacen, también a Twitter. Claro, así es. Y nos dicen cómo se llamó esta película, que en realidad es un documental nacional que fue muy visto allá por los años 80, que está emparentada con este viaje que hicieron en una balsa, ¿sí? En la película Contiki, pero fueron argentinos que se disponían a ir hacia otro lugar y también probar otro tipo de teorías. ¿Cómo se llamó este documental aquí en la Argentina? Muy, pero muy exitoso. Si lo hacen correctamente la respuesta, van a ganar pasaportes de los cines Dinosaurio Mall en Alto Verde y Ruta 20. Así o es. También en el complejo Gran Rex por Avenida General Paz 174. Y como siempre, póngannos donde viven. Claro. Así se lo hacemos fácil, ¿no? Mucho más fácil más para cerca. Que puedan llegar rápido al cine. Bueno, volvemos con muchos cines en el próximo bloque. Cortitito nomás. Bueno, y ahora, ¿sabes qué? ¿Te olvidaste de algo? No, ¿de qué me olvidé? ¿Seguro que no te olvidaste de algo? No, no me olvidé de nada. ¿Compraste el gordo? ¿Compraste el gordo? Sí, el gordo? Lo compré. ¿Cómo que no lo voy a comprar? Mira eso, tenés razón. El lo gordo, compré, por eso no me olvidé. El gordo de Lotería de Córdoba, claro. Es más gordo que nunca esta Navidad. ¿Cómo? Ahora los martes, en Cines Gran Rex, Martes de Novios. Tu pareja no paga. Otra gran promo de Cines Gran Rex. Para que vivas el cine en pareja. El martes, en Cines Gran Rex, la escalera hacia tus sueños.